Buenos días, hermanos en Cristo. Bienvenidos a la parroquia Anunciación Holy Spirit en el día de hoy. Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Annunciation Parish Holy Spirit. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos seamos todos a la celebración de la Santa Eucaristía en la parroquia de la Anunciación, como nuestra hermana Maciel nos dijo al principio. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, que en este santo tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. En este cuarto domingo de Cuaresma, el Señor nos llama a la paz y a la alegría. Vamos caminando hacia la Pascua. ¿Y cómo podemos hablar de alegría cuando hay tanto temor en nuestros corazones y miedo e incertidumbre por las cosas que están pasando, por la enfermedad que está agobiando a tantos de nuestros hermanos? Bueno, paz y alegría porque el Señor está con nosotros. En medio de la prueba, el Señor nos acompaña. A Él nos encomendamos y encomendamos a todos los hermanos que están enfermos alrededor del mundo. Le pedimos al Señor que bendiga a los médicos, las enfermeras, a todos los profesionales de la salud que están tratando de ser instrumentos de sanidad para nuestros hermanos, para que Dios Todopoderoso, por Jesucristo, divino médico de los cuerpos y de las almas, los bendiga para que puedan ser instrumentos de su amor. Nosotros le pedimos al Señor que sane nuestras almas y nuestros corazones al reconocernos necesitados de su luz y de su paz. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yo pequé, ten piedad,
piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Moisés, a Samuel: Levántate, úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébanlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor, aún mencionarlas. Al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así, para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y preguntaban entonces: ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban:
¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron en que aquel hombre que había sido ciego pudiera haber recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me dan crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Les replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y le echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se defina los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que ha sido bien fácil captar para nosotros al escuchar la santa palabra de Dios el día de hoy una imagen que aparece muy clara en las tres lecturas, la imagen de la luz. La semana pasada, mis hermanos, ustedes recuerdan que la imagen en toda la palabra de Dios era el agua. Por tanto, la liturgia sigue dibujando el mapa que debemos caminar hacia la Pascua. La liturgia nos dice que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que ve en este mundo. Cristo es la luz que nos saca de las tinieblas del pecado, las tinieblas del mal, las tinieblas de la muerte. Y no solo eso, como nos dice San Pablo en la segunda lectura,
de una manera preciosa. Estamos llamados, somos escogidos para vivir en la luz del Señor. Él nos ha arrancado de las tinieblas del pecado, de las tinieblas del mal, de las tinieblas de los vicios, de las tinieblas de la oscuridad, de cualquier maldad. Él nos ha sacado, Él nos ha rescatado. Él quiere que esa luz siga brillando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra alma, porque esa es la voluntad y el destino que tiene cada persona humana, cada cristiano, cada bautizado, que brille en nosotros la luz de Cristo siempre. En la primera lectura del libro de Samuel, primer libro de Samuel, se nos dice que David fue escogido por Samuel para ser el segundo rey de Israel. David no era perfecto. David, podemos decir que es imagen de todos nosotros, llamados a vivir en la luz, porque todos somos pecadores y todos somos necesitados de la luz de Dios. El Señor es el que nos da su luz. Nosotros no nos podemos dar la luz por cuenta propia. Nosotros hemos llevado la herida del pecado, tropezamos, caemos, pero el Señor nos dice, como dice también esa segunda lectura de San Pablo a los Efesios, levántate que duermes y Cristo será tu luz. Levántate porque yo soy tu luz. O sea que todos nosotros estamos llamados a responder a ese llamado de Cristo, nuestra luz, a levantarnos de toda tiniebla y no dejar que nosotros nos sintamos tranquilos, contentos, apacibles en la tiniebla, porque esa no es la vocación ni el destino del ser humano. Solamente existe un solo destino para la persona humana, para los hijos de Dios: vivir en la luz, la salvación que Dios nos da. Por tanto, esa luz es alegría. Alegría para el ciego de nacimiento que fue sanado en el Evangelio, que encontró la luz de Cristo, y alegría para nosotros que hemos sido iluminados con la luz del Señor. Esa luz es la que necesitamos para seguir adelante en la vida. Y esa luz nos refresca y nos da fuerza para llevar la cruz de cada día hasta el final. Esa luz del Señor nos ilumina para que cuando tengamos que enfrentar las situaciones difíciles que vamos día tras día a tener que lidiar y remediar con ellas, a darnos cuenta que el Señor siempre está con nosotros. El ciego de nacimiento, al encontrar la luz de Cristo, de momento encontró pruebas que antes no tenía. De momento le montan un rancho, le hacen un juicio, un hombre inocente, un hombre que no le había hecho nada a nadie, ningún mal a nadie, y de momento es un criminal, y de momento es sospechoso, solamente porque encontró a Cristo en su camino, porque fue iluminado. En la vida vamos a encontrar las pruebas de cada día. Nosotros que tenemos fe, nosotros que creemos en Cristo, nosotros que somos iluminados por la luz del Espíritu Santo, y sin embargo tenemos que lidiar con problemas, situaciones inesperadas que nos caen en la falda, por decir así. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es decirle al Señor: Señor, dame tu luz para seguir hacia adelante con fe y con esperanza. El ciego de nacimiento no se echó para atrás. Al contrario, delante de los fariseos, que como víboras trataban de sacarlo del camino de la fe que había recibido por la luz de Cristo, dicen: yo creo que ese hombre es profeta. Yo creo que ese hombre es enviado de Dios. Y lo que nosotros tenemos que decir en este momento, cuando estamos enfrentando esta situación que no entendemos y que nos ha caído de momento como una maldición, cuántas personas, bendito, sufriendo en las camas de los hospitales por esta terrible enfermedad. Muchos lugares que ni siquiera tienen camas para enfermos. Y de momento también usted pensará: ¿y qué culpa tengo yo de esto? Porque ahora tengo yo el peligro de enfermarme
cuando yo no le he hecho nada a nadie. Bueno, son cosas que no podemos entender, pero lo que sí podemos entender es que el Señor está con nosotros siempre y que Él nos ha prometido que va a caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que ese mismo Jesús está acompañando a sus enfermos en esa cama de hospitales y a los que han muerto les da el descanso eterno y está con los médicos para seguir ayudando a esos que están pasando por esa cruz. Tenemos que seguir reconociendo a ese Cristo en nuestro camino. Tenemos que seguir reconociendo a ese Señor que nos ha iluminado con la luz de la fe. Tenemos que seguir dándonos cuenta que el Señor nos va a ayudar a salir de todo esto con su luz, con su gracia y con su fuerza. A veces nos toca sufrir porque vivimos en un mundo que es complicado, que no es que Dios nos envíe las cosas, sino que este mundo es difícil. Está la cruz ahí esperando por nosotros. Así que el Señor te ayude, te dé su luz y que esa luz te dé alegría y fuerza para darte cuenta que en estos momentos de oscuridad, de temor, de ansiedad, de miedo, de inseguridad, puedes tener la certeza que el Señor está contigo de una manera especial. Que Él te va a ayudar a seguir hacia adelante. No importa lo que venga, lo importante es que el Señor está contigo a cada paso del camino y Él nos va a llevar a todos un día a gozar de esa luz incesante en el reino de los cielos, con todos los santos de Dios, con todos los ángeles de Dios y glorificando para siempre a esa Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza filial y con sencillez de corazón, acudamos a nuestro Padre del Cielo, y en nombre de toda la humanidad, supliquémosle mientras oramos. Por el pueblo eterno de Dios, para que Cristo nos sane de nuestra ceguera y nos arrepintamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros del Congreso y por todos los que dirigen gobiernos locales y nacionales, para que dirijan con justicia y analicen el impacto de las leyes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que piensan que sus pecados no pueden ser perdonados, para que se dirijan a Dios confiando en su misericordia amorosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ignoran las bendiciones que reciben, para que las reconozcan
con generosidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que atraviesan las cañadas oscuras de la enfermedad y muerte, para que reciban el consuelo de la presencia sanadora de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Encomendamos de una manera especial a nuestros hermanos que están sufriendo por la enfermedad del coronavirus, que están en la cama de un hospital o que están confinados en sus casas, para que el Señor Divino Médico de los cuerpos y de las almas los visite y les dé la sanación que ellos tanto ansían. Le pedimos al Señor que bendiga la mano de los médicos, de las enfermeras y enfermeros, de todos los profesionales de la salud, que bendiga los medicamentos, los equipos médicos y todo el proceso para que nuestros hermanos reciban paz y conformidad y salud de alma y cuerpo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Encomendamos también a nuestro hermano diácono William Colón y a doña María, que están en Puerto Rico, que están también pasando por un periodo de tratamiento, para que el Señor esté con ellos, y mientras ellos van a viajar en el futuro, que viajen para acá, para Massachusetts, con seguridad, y que estén con toda su familia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Danos tu gracia para construir una sociedad nueva, y haz que tu amor sea la razón viva de nuestro obrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios
Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en las tinieblas a la luz de la fe. A quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción. Por esto, todas sus criaturas, en el cielo y en la tierra, te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos, cantando sin cesar. Hosanna, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuérdate de tus hijos, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, especialmente nuestros hermanos que han padecido la muerte por causa del coronavirus. Concédele, Señor, a ellos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casto esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Damos las gracias a nuestro párroco que está filmando la misa de hoy. Que Dios lo bendiga por este esfuerzo este fin de semana para que la misa llegue a muchos feligreses de la parroquia y puedan, a pesar de no poder venir a la iglesia, ni recibir sacramentalmente al Señor, por lo menos tener la misa para orar en el hogar y hacer comunión espiritual. Y les pedimos que busquen información de la parroquia en el website y también vayan a la página de Facebook, donde hay mucha información y todo lo que está sucediendo durante la semana está bien informado allí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría y la esperanza del Señor sean nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Amén.